El asma, problema respiratorio que afecta a los miembros de nuestra familia. ¿Sabemos qué es el asma? ¿No lo sabemos? Podemos saberlo. Yo soy el doctor Jack y vamos a tratar de comprender qué ocurre en el asma, qué está sucediendo para que haya esa dificultad respiratoria, esos sonidos, esos piticos, llamados estridor, sibilancias. Tienen una explicación que pudiera resultar difícil de entender para las personas que no tengan conocimientos médicos. Vamos a entrar un poco en detalle en la anatomía y en la fisiología respiratoria para poder comprender qué ocurre en el asma. La vía respiratoria inicia en la nariz, a nivel de las fosas nasales, pasa por la faringe, tráquea, bronquios y finalmente llega a los pulmones. Este recorrido lo hace el aire y ni siquiera nos damos cuenta de que está sucediendo. Por otra parte, entender cómo entra y sale el aire de nuestro cuerpo es otra cosa. Vamos a tratar de explicar con estas imágenes cómo se produce el proceso respiratorio. La respiración es un proceso involuntario, imperceptible, es decir, no nos damos cuenta, pero llegada a alguna circunstancia, alguna situación particular, lo podemos hacer voluntario. Pues podemos probar, detenemos la respiración un segundo, respiramos más rápido, respiramos más profundo, y eso lo podemos hacer a voluntad. Sin embargo, en la mayor parte del tiempo es un proceso que no nos damos cuenta. Se realiza sin nosotros pensar, voy a agarrar aire, voy a botar aire, voy a aguantar la respiración. No, es constante, es continuo y no participamos en él. ¿Cómo ocurre esto? En esta foto vemos que el tórax es una estructura cerrada por los cuatro costados. Por delante tiene el pecho, a los lados las paredes costales y en la parte posterior la espalda. Por arriba, un conducto en el cuello que se comunica con las fosas nasales y por la parte baja que se comunica con el abdomen está un músculo llamado diafragma. No quiero entrar en muchos detalles para no hacer fastidiosa esta conversación, sin embargo, es necesario entender que la respiración es un proceso complejo. Aunque no nos damos cuenta, cada vez que tomamos aire, el cuerpo necesita contraer un músculo. Ese músculo es el diafragma. Cuando él se contrae, esta cavidad que estaba cerrada por los costados, por delante y por detrás, pues a la parte baja, tener un músculo que se contrae hace que los pulmones se distiendan y entra aire. Es decir, la inspiración es un proceso activo. La contracción muscular produce la inspiración. Por su parte, el proceso inverso, la expiración, botar el aire de los pulmones, es un proceso totalmente pasivo. Al dejar de contraerse el diafragma, regresa a su posición normal y los pulmones, que son estructuras elásticas, regresan a su posición expulsando el aire que tenían. Entonces, básicamente, esto es la respiración normal. ¿Qué ocurre durante el asma? Esa vía respiratoria, sobre todo las vías respiratorias más pequeñas, los bronquios, pueden verse afectados por algunos mecanismos. Uno es que sean sensibles a procesos alérgicos, al polen, al polvo, o caspa, alguna cosa que le produzca que se contraigan. Otra es que segregan moco, hay una secreción de mocos, entonces tenemos una combinación de disminución del tamaño del bronquio, de engrosamiento de sus paredes y de secreción de moco. En esta imagen podemos comparar cómo luce un bronquio normal que pasa el aire en ambos sentidos sin ningún grado de dificultad. Y en esta otra vemos los procesos que acabo de describir.
la disminución de la luz del bronquio, esa secreción mucosa, evitan que el aire pase con libertad. De ahí que el proceso respiratorio se ve afectado. Cuesta que entre el aire a los pulmones y cuesta salir. De ahí que el tratamiento para prevenir o para tratar el asma vaya relacionado con esto. Disminuir la respuesta del organismo de estos bronquios a los alérgenos, a las sustancias que hacen que se contraiga, tratar de disminuir la secreción de moco y revertir ese espasmo de los bronquios, de manera que el paso del aire vuelva a ser libre, sin ningún impedimento. Esperando haber sido claro en comprender el mecanismo respiratorio para saber por qué en el asma hay dificultad. Yo soy el Dr. Jack, si te gusta, manito arriba y suscríbete.